Joven, otra igual, por favor. Oye, ¿por qué siempre los hombres son los que tiran la onda? Sería súper chido que un día llegara una mujer y, no sé, me agarrara así de las greñas y me llevara. Pues sigue soñando, hijo. No, pues, que es que acá con el segundo nivel ya no iba a haber tráfico, ¿eh? Chale. ¡Hola, hijo! ¡Y no te regreses! Dios santo, ayúdenme. Entonces, ¿qué, chiquis? ¿No tienes una amiga así medio ruda que quiera ya? Santo, han regresado. ¿Quiénes, profesor? Las lobas. Pero eso es imposible, profesor. Nada es imposible, Santo. Esto salió hace un par de minutos. Estaba yo haciendo mi ronda y en eso una especie de animal con una fuerza sobrehumana de vidas grandote me agarró del pescuezo y me soltó la mordida. No, hombre, lo bueno fue que llegó Apolinar con la escopeta. Seguro que era chupacabras porque en cuanto le disparé, desapareció el desgraciado. Pero, ¿qué lo hace pensar que pudo haber sido una loba, profesor? La mordida. Es la misma que te dejó una de ellas cuando las combatiste, ¿te acuerdas? Pero eso es imposible, profesor. Si yo acabé con todas ellas. Si tan solo pudiéramos analizar un cabello de los que quedaron en la camisa del jardinero. Con un solo cabello he podido aterrorizar a toda la ciudad. Y esto es solo el comienzo. Porque después me apoderaré del DF y después del mundo. Y para eso voy a encomendarme a un santito. Sus antiguos enemigos me ayudarán a capturarlo. Así podré clonarlo y crear un ejército de santos. ¿Le mandamos a las niñas, señor? ¿Le pasamos a las niñas, señor? ¡Calla! ¡Inútil! Ese es un trabajo para mis otras niñas. Un látigo sobre las cuerdas y proyecta al Raver. ¡Toma la barbón! ¡Ándale, lo que no, chiquitín! ¡Venga, cómo no! Vea nada más que tichar al cuello para el Raver. Le aplican también la de a caballo. ¡Qué bárbaro! ¡Fenomenal! Y una vez más, el enmascarado de plata gana la pelea. Ahora, señoras y señores, ¿de dónde salieron estas condenadas y horripilantes criaturas? ¡Creo, no es posible! ¡Han capturado al santo! ¡Ayúdenlo! Hace unos minutos, el santo le había ganado al Raver. Y de la nada, aparecieron estas malvadas y feas momias. Que digo, feas, bellísimas. Parecen suegra recién levantada. Son más feas que un carro por abajo. Parecería como si hubieran regresado del más allá por el santo. Pero esperen, ¡el Raver fuera por los aires! El santo proyecta a la guanajuatense sobre las cuerdas. Vean nada más cómo le impacta y le aplica la famosísima santina. Y es así como se acaba con estas viejas enemigas. ¡Qué bárbaro! ¡Mucho santo! ¡Eres mi ídolo! ¡A la viva, a la bajo, a la viva bomba! ¡Santo, santo, ra, ra, ra! ¿Cómo se me ocurre enviar a unos ancianos para capturarlo? ¡Adelaido! ¡Sí, Master! ¡Prepara la magia clonadora!
Voy a enviarle un recuerdo que creo que había olvidado. Le juro que eran las mismas que me atacaron en aquella ocasión. Es posible, Santo. Recibí un análisis del cabello de la loba que quedó en la camisa del jardinero. Contiene el mismo código genético que el que quedó en tu capa aquella vez. Doctor Clon. ¿Qué dices? El Doctor Clon, uno de los científicos genéticos más reconocidos del mundo. Bueno, lo era hasta que lo encontraron realizando horribles experimentos con humanos y animales. Estoy seguro que está detrás de todo esto. Hablando de experimentos, tengo algo para ti. Botas cohete, con propulsión a chorro para elevarte en segundos. Reloj láser digital, para poder comunicarnos en cualquier parte del mundo. Y además tiene integrado un láser que corta cualquier objeto. Y por último, mi más orgullosa creación, el mantarraya. Un jet anfibio que puede volar en las alturas más extremas o sumergirse en las aguas más profundas. ¡Papá! Ahora no, Diana. ¡Mira! Gracias, Maggie. Un hombre al borde de la muerte literalmente es sostenido en el aire por un horrible monstruo desde lo alto de la Torre Latina. Este bello anzuelo. Cae el pez plateado. Hace unas semanas le inyecté a Diana un neurotransmisor en caso de que sucediera algo como esto. Y la he localizado en la isla Probeta. Una isla artificial cerca del Golfo. Cambiando destino. Destino aceptado. Señor Master, señor Master. Se aproxima una nave. Mis plegarias han sido escuchadas. Y las de unos viejos amigos también. Vamos a sumergirnos. Mantarraya lista para inmersión. ¡Quiero vivo! Ahora sí. El primer santo de mi ejército. ¡Ahora, Adelaido! ¡Nein! ¡Estás caput de la cabeza! ¡Ese no, idiota! Estoy caput, maestro.
necesitamos otro. Espera. Antes, algo que siempre quise saber. ¡Se soltó el santo, Master! ¡Das kann ja wohl nicht wahr sein! ¡Santo! ¡Atácalo! Misión cumplida, profesor. ¡Imposible! Nada es imposible. Thank you.